buenas a todos, bienvenidos de nuevo a la finca Natura Alegre. Hago este vídeo porque me apetece contaros un poco cómo ha quedado la huerta detrás de esta semana de tormenta que llevamos, de lluvia bastante fuerte y sobre todo yo creo que ha sido lo peor, que ha sido una lluvia muy continuada. Creo al final que lo importante de los que mostramos nuestras huertas, ¿no?, en nuestras fincas y demás, creo que lo esencial es que mostremos la realidad, ¿no?, que mostremos pues nuestro día a día, porque la huerta tiene muchas cosas buenas, el 99,9%, pero también tiene algunas cosas negativas a las que hay que hacerle frente. Tras estos días de lluvia nos hemos encontrado con una huerta en parte muy destrozada, una huerta que estaba maravillosa porque habíamos tenido poco mal tiempo en este mes de noviembre, pero bueno, diciembre ha venido fuerte y nos hemos encontrado pues con unos cultivos bastante deteriorados, la hoja, por ejemplo, de las lechugas casi destrozadas, aunque el tronco está bien, las crucíferas están un poco mejor, las cebollas están casi destrozadas también, los rabanitos han aguantado. Entonces, bueno, yo sé que esto le ocurre a todos los que tenemos los cultivos ahora mismo al exterior, que es lo más normal. Y entonces, pues lo quiero mostrar para los que estéis empezando con huerta o para los que os haya ocurrido lo mismo, para que veáis que no sois los únicos. Vamos al huerto y os voy a contar un poco. La verdad es que me llevaba unos 4 días sin venir porque he estado trabajando y demás en el pueblo, y como también estaba el tiempo tan mal, pues no tenía intención de hacer nada en la huerta. Y cuando he llegado, me ha dado un poco de impacto, ¿no? Tantísimo trabajo. Al final un poco destrozado, que es verdad que en las crucíferas no me puedo quejar, ahora os las enseño, las estoy viendo yo desde aquí mientras os cuento. Las coles lombardas, las coliflores no están tan mal, los puerros tampoco, el apio tampoco, los rabanitos, los blancos que estaban ya bastante grandes, sí que se le ha estropeado un poco la hoja, pero bueno, sobre todo lo que más me ha impresionado es la lechuga, porque la lechuga estaba preciosa y ahora estoy viendo de que tiene la hoja destrozada. Aún así no la voy a arrancar, porque me estoy dando cuenta de que aunque tiene muchas hojas mal, pero los troncos están bien, entonces yo creo que la lechuga es fuerte y yo creo que va a rebrotar, os lo voy a enseñar. Bueno, pues así están las coles. Como veis, esto realmente para una col no es nada, ¿no? No tiene ningún problema, porque al final simplemente un pequeño agujero que la col va a seguir creciendo igual y va a seguir funcionando. Que es verdad que estaban más bonitas hace una semana, pero esto no quiere decir de que las tengamos que arrancar, ni muchísimo menos, porque el cogollo está bien, el tronco está fuerte. Es decir, que las coles van bien, a pesar pues de eso, de la tormenta que les ha caído. Los apios están como estaban, es decir, están normal. Están fuertes, pero tampoco están creciendo mucho. Yo creo que en cuanto que pasen estos días de lluvia vamos a aportarle un poco de humus de lombriz, el líquido, para que vayan recuperándose. Este es el primer bancal de las coles y el apio. Este es el bancal que me ha impresionado un montón. Fijaos las lechugas, hasta qué punto las ha destrozado completamente. El cogollo está bien, entonces no las voy a arrancar porque creo que no tiene ningún sentido, pero ha hecho un destrozo bastante importante. Yo pensaba en un par de semanas, una semana, ir cosechando ya las hojas exteriores, pero lógicamente va a ser completamente imposible. ¿Qué más contaros? Los rabanitos blancos, pues me he quedado, de verdad, será que es la primera vez que me ocurre esto, que me ha impactado un montón, porque estaban súper bonitos y fijaos cómo está el follaje de los rábanos blancos, fijaos. Que es verdad que el rábano es un cultivo fuerte, pero yo no sé hasta qué punto me va a aguantar, no lo sé, fijaos cómo está. No sé, por ahora los vamos a dejar, lógicamente de aquí no voy a arrancar nada tampoco, porque hay algunos que están bien, ¿no? Hay algunos que, ¿veis? A ver, lo voy a enseñar por este lado para que lo veáis bien. Fijaos, hay algunos rábanos que ya están creciendo. Los apios de este bancal van mucho mejor que el de los otros, que el del primer bancal. Y bueno, pues las lechugas son las que han tenido el mayor destrozo, pero bueno. Seguimos por aquí, los kale están bien, los kale no han sufrido, gracias a Dios. Ahí van avanzando. La col lombarda casi que tampoco, por lo menos no la veo mal, la veo que está funcionando y que,
y que va hacia arriba también. Los rabanitos rojos, que también están ya dando la raíz, ¿veis? Fijaos. Pues yo creo que les ha afectado menos que los blancos. Y los blancos, yo, bueno, realmente también os digo, les ha afectado más a los blancos porque tenían mayor follaje. Entonces, claro, cuanto mayor es la hoja y más grande, pues más le afecta una tormenta de este tipo. El cuarto bancal, las coliflores, que como os dije, no estaban muy allá tampoco, pero no les ha afectado demasiado. Les ha partido algunas hojillas. Esta grande estaba muy bonita y, bueno, pues como veis, hay algunas hojas que están mal, pero yo creo que van a recuperarse, o eso me da. En una semana les voy a aplicar el humus de lombriz para darle un poco de fuerza cuando pasen las lluvias. Los puerros van bastante bien, que también me hacen mucha ilusión porque el puerro lo utilizo bastante. Y si nos vamos al quinto bancal, pues la cebolla sí les ha afectado. La cebolla, hay algunas que están también destrozadas, como veis la hoja, pero tampoco están para arrancar. Es decir, que arrancar no voy a arrancar nada, porque creo que todo se va a ir recuperando. Aunque ahora esto quizás le dé un parón al crecimiento, ahora se pondrán a recabar energía para reparar todo el daño. Pero bueno, otra cosa que tengo que hacer en este bancal es deservar ya, quitar la mala hierba que hay. Que como sabéis, en el centro, en todo el centro, no voy a deservar porque tengo nabo sembrado, pero sí donde está la cebolla, que esto lo voy a hacer a mano. Voy a esperar a que pase un poco el mal tiempo. Fijaos, la mostaza, qué pena, que estaba preciosa si visteis el primer vídeo, y fijaos cómo ha quedado. Ha quedado pues casi toda destrozada. Yo creo que esta sí que la voy a tener que volver a sembrar, pero lo voy a hacer dentro del invernadero, porque no me atrevo ya a volver a hacer aquí. Otra pena ha sido la albahaca. Fijaos la albahaca cómo ha quedado. Una pena. Esto yo sé que va a rebrotar, que quizá algunos pensaréis, Juan es bastante exagerado, pero bueno, mi exageración es porque me ha dado mucha pena de cómo estaba todo a cómo lo ha dejado, aunque yo sé que se repone, yo sé que se va a reponer. Entonces, bueno, pues así va la cosa. Bueno, cuando tenemos una tormenta de este tipo, que realmente no es que haya sido una tormenta muy fuerte, el problema es que ha sido muy continuada. Yo creo que ese ha sido el principal problema, ¿no? La continuidad de las aguas. Lo primero que tenemos que hacer en el huerto es, ahora está saliendo el sol, pero para hoy también está dando agua. Lo primero que tenemos que hacer es chequear y mirar bien cómo están nuestras plantas, es decir, ver si hay algunas que tienen el tronco dañado, esas hay que eliminarlas directamente, y en segundo lugar, si hay alguna que tienen simplemente la hoja, quitar la hoja superficial que esté dañada y eliminarla, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que mirar es ver si hay alguna zona que no haya drenado bien. Si hay alguna zona que no ha drenado, lo que tenemos que utilizar es alguna herramienta para acabar y hacer alguna franja o alguna acequia pequeña o algo, de manera de que ese agua drene, ¿no? Porque el bancal no puede estar encharcado, el cultivo no puede estar encharcado, ya esté en bancal elevado, esté en el cielo, en caballón o como esté. Esas son las dos primeras cosas que tenemos que hacer. Luego es importante también que prestemos atención a los caracoles. En esta valla que veis, la valla marrón, la verdad es que tiene normalmente muchos caracoles. Entonces, con la lluvia salen más. Es importante de que echemos un vistazo y veamos si hay algunos caracoles o babosas que tengamos que quitar, o por si tenemos que poner alguna trampa con cerveza para eliminarlos, ¿no? O sea, que eso también es importante. Otra cosa bastante importante es que intentemos, si no tenemos bancales elevados, intentemos no caminar cerca de los cultivos. ¿Por qué? Pues porque las raíces de los cultivos en este momento, el sistema radicular va a estar muy apagado, porque con todo el agua pues no va a tener la fuerza que tiene cuando la tierra está drenada y está bien. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las raíces. Tenemos que tener cuidado con las malas hierbas. ¿Por qué? Porque ahora van a emerger muchísimas malas hierbas, hierbas adventicias, malezas, que con la fuerza del agua han germinado. Y otra cosa que puede suceder es que nuestra tierra pierda nutriente. ¿Por qué? Pues porque con la escorrentía de todo el agua, la tierra pierde
pierde esos nutrientes y esos microorganismos que tiene. Por lo tanto, cuando acaben las lluvias, es importante de que abonemos, ya sea con algo de compo o con un poco de humus de lombriz líquido, con el abono que nosotros utilicemos, pues que demos un apretón, ¿no?, al huerto, porque con tanta lluvia, pues eso, pues pierde la tierra un poco de ese material, de esa materia orgánica. Y nada, así dejamos la huerta, una huerta que ha sufrido en estos días, pero que seguro que se va a ir, recuperando y que estoy seguro de que pronto podremos seguir disfrutando de la huerta tan bonita como estaba. Aún así vamos a hacer plantones nuevos, vamos a ir haciendo plantel ya dentro del invernadero que estamos en proceso de preparar, pues por si tenemos que sustituir algunas plantas y demás, aunque seguramente iremos al vivero a comprar algún plantel para no tardar tanto en reponer, por ejemplo, las lechugas que crecen rápido y demás. Os voy a enseñar cómo está la marisma para que veáis, bueno, pues la cantidad de agua que ha caído. Por aquí, por la zona de los corrales, que es donde estoy, por donde estoy pisando la tierra, bueno, pues está encharcada y aquí, como es tierra de marisma, pues lógicamente se te hunden los pies a la vez que vas andando. En la zona más baja de la finca, la zona alta, la verdad es que no. La zona alta no hay ese tipo de problema. Y fijaos cómo está la marisma de agua. La verdad es que esto es una maravilla porque la marisma en verano está totalmente seca, aunque la gente crea que la marisma siempre está húmeda, pero no es así. La marisma en verano está seca. Fijaos cómo están las gavias de la finca, que estas gavias están realizadas pues para esto, para que todo el agua de la finca drene aquí y vaya bajando hasta la marisma. Fijaos cómo está. Están totalmente llenas. Mirad, esto es el vergel, por ahí veis los árboles, estáis viendo los arbolitos. Estos son dos acebuches que estaban ya en la finca. Por cierto, esa malla la tengo que arreglar porque se ha caído con el viento. Fijaos, totalmente llena. Pero esta vista, pues yo creo que es una de las cosas positivas que tiene la lluvia, ¿no? Estoy viendo que han dejado por ahí una caja de corcho que tendremos que quitar, porque la verdad es que no entiendo el tema de dejar restos en los parques naturales. Es algo que no entiendo nunca, ¿no? Yo creo que la ley debería de ser mucho más fuerte contra eso. Es una pena, pero bueno. Y nada, pues os dejo con este paisaje tan bonito, con este paisaje marismeño.